Manolo Correa ha confiado en ese mismo equipo que ahora mismo salta a la cancha aquí en el Misael Delgado para enfrentar a Caracas Fútbol Club, y así lo recibe la grada. ¡Grada dicta! Una de las razones por las que se pedía a Grinco que esta plaza fuese remozada, que contase con un engramado en condiciones, tenía que ver justamente con hacer honor al crecimiento que ha tenido su hinchada. Deude Discaguana en el arco, línea de cuatro con Jenner González de hoy, está encabezada por Adrián Cabello del Estado Bolívar, Iván Polanco, José Herrera serán sus asistentes en la tabla de posiciones. En la voz de Daniel Chapela, ¿cómo se para Caracas Fútbol Club? Pedro Caraballo en el arco, Francisco Villalba y otro jugador corto ahora con Pablo Camacho. Anticipaba Rolón, otra vez Alexander González que mete el centro de cabeza, aparecía en el segundo palo Joseph Martínez, le picó mal la pelota a Joseph. Oportunidad clara otra vez para el Caracas Fútbol. Rolón se quitó la marca de uno, a ver, le quiere pegar, se quita la marca de dos, buena pelota ahora para Plumino por abajo. Y ahí levantado el banderín, el segundo asistente del sector de acción cuando se desprende Rolón. Pluchino parte en diagonal. Yo vi a Pluchino bien habilitado. En el momento en que sale el pase está habilitado Pluchino, ¿eh? Yo lo veo en línea con el último defensor. Empezábamos con... A ver, atención, le quedó bien a Aristequeta. Aristequeta se metió en el área. ¡Está el primero! Dice presente en el marcador otra vez, es el goleador del fútbol venezolano con Richard Blanco, tiene 6. Aristeguieta pone a ganar a la visita al Caracas Fútbol Club, Carabobo 0, Caracas 1, Fernando Aristeguieta. Si le dan espacios al vikingo, te mata. Superó por velocidad al segundo defensor central, Ángel Ojeda. La salida Briseño, ganó Costa, a trompicones, llegó Carabobo. Jenner González que se metió en el área, intentó meter el centro, la puso atrás, aquí está Pluquingo de media vuelta, el zapatazo. De pierna derecha llegó Carabobo. Anulan la jugada de Carabobo de ataque por un fuera de juego inexistente de Pluchino. En la siguiente, San Cristóbal a enfrentarse al Deportivo Táchira. Por el medio va Rolón, se sacó bien la marca. El remate de Leiner Rolón. Termina exigiendo a Pedro Caraballo. A la izquierda hacia el centro, consiguiendo la franja libre a espaldas de Lucena y de Jiménez. Con Alexander González Jiménez. Buena interrupción en la salida ahora de Pluchino. Ganó bien el Carabobo, la gente aplaude la exigencia. Ahora de Pierre Pluchino. Pluchino bien habilitado para Iber Díaz. Hasta que está la mano a mano. ¡Ahí va! Venía creciendo Carabobo y muy bien Iber Díaz, que siempre mantuvo por un lado la vista sobre la pelota y por el otro sobre el último defensor para no caer en el fuera de lugar y marcar la diagonal en tiempo y forma. Bien Iber Díaz en el pique habilitado, magnífico en la definición para darle el empate. El hombre que tiene que ir a presionar al conductor del balón en el momento en el que el delantero está haciendo la diagonal. Y hubo libertad primero para Rolón en la jugada de Pluchino que sentenciaron como fuera de lugar, para mí inexistente, y hubo también falta de presión sobre el conductor en la segunda jugada, la de Iber Díaz. Aquí hay tiro de esquina a favor del Caracas Fútbol Club. Presión sobre el sector izquierdo de la cancha, metió el centro, a ver que salió mal Caraballo, la pelota le queda a Diamante Acosta que remata abajo, mete la pierna, roba el Briseño. Hay tiro de esquina para Caracas Fútbol Club. La pide dentro del área Pluchino que estaba en fuera de lugar, por eso no se la dio a Acosta. Atención, metió el centro a Acosta, Iber Díaz dentro del área, se dio media vuelta. En el primer palo estaba Caraballo, precisamente en Rolón. El principal del partido, el señor Adrián Cabello, indica el final de esta primera mitad. Esta segunda mitad por parte del Caracas, al igual que el Carabobo. González en diagonal, buena carrera ahora con Joseph Martínez, que rápido intenta rematar al primer palo, y está. ¡Qué buena! La variante del Caracas. Eso sería por Aristeguieta. Aquí viene el servicio al segundo palo, Villalba, en el salto otra vez, hay peligro, termina sacando ya. El González traslada a Alexander. Humberto Márquez, buena combinación, aquí está Amaral. Amaral que enganchó, le quiere pegar de pierna zurda. ¡Joseph! ¡Gol! Cambio Caracas y modificó su dinámica. Ahí está la pelota que recibe de Márquez. Joseph Martínez, la diagonal, engancha y luego define de pierna zurda al palo derecho del arquero. Una gran definición para Joseph Martínez. Con calidad, con frialdad, buscó el espacio y luego define muy bien en el lado oculto del arquero Caguana.
para darle la ventaja al Caracas. Peña metió la pelota por el medio, la quiere controlar Márquez, el toquecito por encima, termina sacando en el fondo, queda. Caracas esta semana volvió a trabajar en césped sintético, ¿no? Sí, luego que le dieran el ok. Que recibe otra vez, derribaron a Ángelo Peña. Dice que no es el principal dentro del área, está José Martínez, la pone abajo. No pudo llegar, atención, llegó a Manal, reventó. Con ese zapatazo que termina sacando en la raya, Ángelo queda. Equilibrio con sus hombres de arriba, se incorporan los volantes. La entrada de Amaral ha sido beneficiosa también, la de Márquez con sus movimientos. Tiro libre para Cabo, ahí está, Manolo Correa, 83. Actula Pulga Quintero y Víctor Rentería, los tantos para Tucanes. Los dos partidos de Carabobo en su cancha, que es donde puede sacar ventaja, los tuvo que jugar contra Anzuate. Acá también el peluche va a encarar. Aquí va González por el medio. Atención, aquí está la definición. Humberto Márquez sacó la pelota en la raya. Luis Roberto Seca está el saque lateral. Hacia adelante y permite que llegue el arquero, que le interrumpa la definición al brasileño. Allí en ese control. Alex Salazar. Balroli la metió en el área, el cabezazo del zaguero central Ángel Ojeda. Y Cabello, el árbitro principal del partido, decreta el final del partido, la victoria de la visita, la victoria del Caracas Fútbol Club. Sigue su racha el equipo rojo.